Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es 30 de julio del 2023 y hoy en este día le pido al Dios Todopoderoso que me dé años de vida y me ayude a seguir hacia adelante con mi ejercicio, con mis actividades de trabajo, con mis amistades y con todas aquellas personas que tengo relación, que no se rompan, sino que siempre se mantengan firmes. Sí, tengo claro, muy claro este día, de que nosotros debemos de vivir la vida intensamente y enfocarnos en lo positivo, y que no podemos privar a las personas de que sean libres, de que hagan lo que quieran conforme a sus costumbres y conforme a su ética profesional o personal. O sea, hacer, si la persona puede tener, ¿cómo se llama? Ese sano juicio de hacer las cosas correctamente sin dañar a terceras personas. Es una bendición estar en esta mañana en este parque y sinceramente decirle al Señor que le doy gracias por mi vida y que también tengo que agradecer a toda aquella persona que me ha apoyado y he podido salir adelante. Quiero decirle que estoy en Des Moines, Iowa, Estados Unidos, en este momento en un parque filmando este video, el cual pues lo voy a dejar para la historia. Sí, estoy convencido de que debemos de enfocarnos en lo positivo, y que las cosas triviales no nos desenfoquen de vuestro objetivo personal que tengamos en vuestra vida. Es una bendición estar en este lugar. Me siento muy contento y feliz de estar en estos parques americanos, en el cual pues ya he visitado a algunos, y quiero decir que saludo a mis compañeros, a mis madrinas y a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y a todo aquel que esté viendo este video. Y a ti también te saludo, y hay que luchar cada día. No traigamos el pasado al presente para que no nos afecte el futuro. Si lo traemos el pasado al presente es para analizarlo y no estar en pleitos, en controversias. Hoy, en esta mañana, le pido al Dios Todopoderoso que me dé la bendición de poder controlar uno de los defectos más grandes que puede tener el ser humano, y en el caso a mí me agobia, es la ira. Es la ira, y por todo y por nada estoy molesto. Hoy quiero sonreírle a la vida y me he dado cuenta de que no puedo estar peleando por cosas triviales y que tengo que dejar libre a aquellas personas que tal vez uno las quiere someter a su manera, y no es así. Cada quien tiene derecho a vivir y que se comporte conforme a su cultura, conforme a su credibilidad. Si es honesto, pues, o es honesta, tiene que ser viceversa las personas. Y solo te incito a que hagas ejercicio cada día, cada día. El ejercicio trae mucha bendición a vuestra vida. También trae salud, trae energía, y tu mente siempre va a estar clara. Me siento muy contento de estar en este bosque. He andado desde las 5 de la mañana por acá y he visto cosas preciosas en este lugar. Dentro de un par de horas pues esto va a estar lleno de gente, porque abren ya la... Yo entré porque
prácticamente vine a los corredores, los dejan pasar a primera hora, a las 5 de la mañana. Así que bendigo sus vidas y ando en este hermoso país, Estados Unidos, visitando a mi nieta Sonce Fernanda y a Fernando acá en Des Moines, Iowa. Pasamos por varios estados antes de llegar aquí. Fue algo difícil porque siempre nos dejaban los vuelos, pero ya estamos aquí, es una bendición estar viviendo y compartiendo estas tierras americanas y en estos hermosos parques que tienen, que me he dado cuenta que cada 10 o 20 kilómetros hay un parque. O sea que ya la gente, si no quiere hacer ejercicio, es porque no quiere mantenerse saludable. También voy rumbo el día miércoles o jueves de esta semana, ya el mes de agosto del 2023, a visitar a Lizzie, mi nieta, y a André, a Carlos y a don Enrique. Son personas que de una u otra manera estamos ligados en familia y es bueno visitarse entre familia porque para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Aunque hay familias que viajan largo, largo, largo. Ando con mi esposa, Martita, la doña que le digo yo, en este lugar, ando acompañado. Y ayer estuvimos en una carneada en el cual compartimos con varios americanos, mexicanos y creo que habían cubanos también. Fue una bendición, así que hoy en esta mañana, 30 de julio, estoy acá y esto quiero dejarlo como recordatorio de que sí vale la pena mantenerse activo y saludable. Ya voy a cumplir mis 64 años y me siento orgulloso de ello, pero quiero vivir intensamente la vida sin estar peleando por cosas triviales. Bien, aquí estamos. Quiero deshacerme de muchas cosas que le afectan a uno en su diario vivir y afecta a los demás. Así que bendiciones. Saludo a mis hijos allá en Honduras. A Diana, a Víctor, a Keila. También saludo a mis nietos, a Noami, a Sonce, a Zoe, Zoe, a Mila y a mi bisnieto, el argentino que le digo yo, Iker, Iker Fernando. Iker Fernando, que pronto va a estar en estas tierras, también en este lugar. Ahorita acaba de pasar un puma pequeño. No sé si lo lograste visualizar, pero es un puma pequeño. Bueno, aquí vamos a ver qué más sale por acá. Que no se me va a quedar nadie ahí. Estamos hablando de Mila, de Zoe, de Iker el argentino, mi bisnieto, Noami. Y también saludo a Kevin, saludo a Mabel y a todas las familias de mi esposa también. Así que este video es, lo quiero compartir por el
el viaje que tengo de estos 15 días acá en este hermoso país. Vemos venados ahí al fondo. Qué precioso, precioso. Así que saludo también a mi equipo GDM y a todos los compañeros en Centroamérica, y que poco a poco se va lejos. Vive y deja vivir. Es una bendición saludarles desde este lugar tan hermoso.